¿Por qué estudiar la maestría en geografía? Pues es un campo en el que habilita a la persona en los estudios multidisciplinares, pues dado el carácter del objeto de estudio de la geografía, que es el espacio, en sus múltiples dimensiones: territorio, región, lugar, espacio, paisaje, y en sus componentes, que van desde los componentes físicos a los componentes humanos en relación dialéctica. Entonces, pues es un campo de conocimiento bastante rico, múltiple, que pues habilita una formación cualificada de cualquier profesional, en especial aquellos dedicados a los estudios del espacio. ¿Por qué estudiar la maestría? La maestría es una de las especializaciones, digamos, máximas que uno puede llegar a tener en el término profesional. El caso del estudio de la geografía en el sur del país es la única que se está ofreciendo actualmente, la maestría en geografía. En el país es complejo estudiar principalmente, sobre todo las zonas más alejadas como el sur del país. Anteriormente la maestría generalmente teníamos que estudiarla principalmente en Bogotá. Ahora ya tenemos la oportunidad de estudiar la maestría en geografía en la región pacífica, principalmente en los departamentos del sur del país. Se suscribe en los aspectos generales de la geografía, la parte aplicada y la parte investigativa, así que es un campo, digamos, especial que podemos investigar, podemos estudiar muchos de los temas que en la geografía, ya sea desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista educativo. La línea del departamento de geografía, dentro de la geografía, la maestría tiene dos líneas: una línea, digamos, más educativa y una línea más investigativa aplicada. En el caso de la investigación, yo doy una de las materias, el seminario de investigación aplicada en geografía, el cual profundiza los temas dentro de geografía y especializa o vislumbra cómo la geografía aborda la investigación dentro de los paradigmas de la geografía, dentro de la visión de la geografía, cómo hacemos investigación. Y dentro de esta materia, pues vemos los enfoques que la carrera, digamos, en términos generales de la geografía en el país, se pueden dilucidar, como son las líneas de investigación hacia la parte educativa o hacia la parte general de la geografía aplicada. Básicamente, en los últimos años, el componente de investigación geográfica ha aumentado, se ha trabajado mucho desde el punto de vista de la planificación y del ordenamiento, y a nivel de la parte educativa también se está aplicando mucho el término de la investigación geográfica desde el punto de vista de la docencia. Entonces, es un componente básico e importante dentro de la maestría.